¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, quiero compartir con ustedes novedades de la selección argentina. Mientras va ganando Francia 1-0, la otra semifinal, y el equipo galo asoma como el rival de la selección argentina. Veremos si al momento de publicar este video sigue siendo Francia el rival de la selección argentina o si hay novedades respecto de cuál va a ser el rival que tendrá la selección en la gran final del próximo domingo aquí en Doha a partir de las 12 del mediodía en la República Argentina, cuando sean las 18 aquí en la capital de Qatar. Bueno, fue un día de descanso absoluto para el plantel de Argentina, un día en el que Lionel Scaloni decidió que los futbolistas pudieran descansar, encontrarse con sus familiares. La mayoría de ellos optó por salir de la concentración en la Universidad de Qatar y encontrarse con sus esposas, con sus novias, con sus parejas, con sus hijos, con sus amigos. Muchos también se juntaron con sus amigos en diferentes lugares de esta ciudad. Algunos futbolistas prefirieron ir a la zona de la playa, ¿sí?, en la zona de la Perla, una de las más lindas y coquetas de esta capital de Qatar, y otros, como por ejemplo Lionel Messi y Ángel Di María, prefirieron quedarse en la concentración, ¿sí?, quedarse en la concentración, reunirse allí con sus familiares, y mañana será el día en el que el equipo argentino retornará a los entrenamientos, volverá a las prácticas, ya pensando en el choque decisivo, en la instancia decisiva de este Mundial de Qatar. En este momento estoy transitando por una zona cercana a la avenida Corniche. Como verán, hay mucha gente porque aquí hay un fanfest en el cual están pasando por pantalla gigante el partido que está jugando Francia con Marruecos y que va ganando el equipo galo por 1-0 desde los 4 minutos del primer tiempo. A ver, quiero contarles que no es tremenda la cantidad de gente que hay aquí. Miren, hay gente también sentada en esta zona, y a mi espalda allá, en aquella pantalla gigante, se muestra el partido. Bueno, Argentina vuelve mañana al trabajo, a las 12 de la República Argentina, será el regreso a los entrenamientos del equipo albiceleste, con los 15 minutos iniciales abiertos para la prensa. Allí vamos a estar para contar las novedades del conjunto argentino. El viernes va a cerrar las puertas de las prácticas, de la práctica Lionel Scaloni. Será un ensayo seguramente a puertas cerradas, porque va a parar el equipo. Seguramente ensayará el técnico argentino con el equipo que tiene previsto poner frente al ganador de la serie que está ganando Francia 1-0 frente a Marruecos. Después, el sábado, será el turno de la conferencia de prensa del entrenador argentino con un futbolista en el centro principal de prensa de esta ciudad. Habrá conferencia de prensa del entrenador argentino. Veremos con qué futbolista tienen que resolver la AFA, qué jugador lleva Lionel Scaloni para hacer la conferencia de prensa. Y después, el domingo, obviamente, el turno de salir a jugar la final del Mundial. Luego, habrá que ver qué hace el técnico de la selección. Miren esta mano, una obra artística aquí en el centro de Doha. Sabemos que tiene disponible el técnico de la selección tanto a Marcos Acuña como a Montiel. Dato importante, yo creo que son dos defensores que pueden llegar a jugar tranquilamente la final del Mundial. En el caso de Montiel, si el rival es Francia, yo creo que tiene posibilidades de jugar de entrada, porque recuerden que cuando jugó Argentina la final contra Brasil en el Maracaná, fue el encargado de marcar a Neymar, ¿sí? Lo marcó Montiel a Neymar. Si hay que controlar a Mbappé, yo no descarto que pueda aparecer el ex defensor de River en esa posición. Después, Marcos Acuña posiblemente regrese al equipo titular, en este caso en el lugar de Tagliafico, aunque Tagliafico jugó muy bien frente a Croacia. Veremos qué decisión toma Lionel Scaloni en ese sentido. Habrá que esperar.
sobre todo los primeros entrenamientos y sobre todo la práctica del próximo viernes, la que va a ser a puertas cerradas para ver qué tiene previsto hacer el técnico de la selección argentina. Después, ayer no lo utilizó a Di María frente a Croacia porque el partido estaba resuelto y prefirió no exigirlo a Di María y darle, para mí fue una buena decisión, darle minutos a los tres que no habían debutado todavía en esta Copa del Mundo, y estoy hablando de Ángel Correa, de Foyt y también de Paulo Dybala. Así que por ahí vienen las novedades del equipo argentino, pensando en la final, en la gran final del próximo domingo a las 12 de la República Argentina. Bueno, nos reencontramos mañana desde el complejo de la Universidad de Qatar, ¿sí? Con la práctica argentina y el acceso a los primeros 15 minutos de los movimientos del equipo argentino. ¿A ustedes quiénes les gustaría que jueguen el próximo domingo? ¿Qué formación pondrían? Los leo. Saludo grande para todos. Chau, chau.